Caballero con los hombres. Galante con las mujeres. Tierno con los niños. Implacable con los malvados. Así es, Calimán, el hombre increíble. El tigre de Hong Kong. Una nueva aventura de Calimán, el hombre increíble, en la que lucha con la terrible secta de asesinos y traficantes, conocida mundialmente como el Tigre de Hong Kong. Interpretado estelarmente por la primera actriz Beatriz Aguirre, con Luis Alba, Ofelia de la Fuente, Marcos Ortiz, Benito Romo, Luis Vadillo y como narrador Isidro Olase, e interpretando a Calimán, el propio Calimán, un libreto original de Víctor Fox. Había regresado al barrio chino. Pese a estar su vida en peligro si volvía ahí, Calimán lo hacía bajo el disfraz del difunto Kigua, asesinado por Lon Mao. Era tan perfecta su caracterización, su voz con acento oriental, que el mismo Lon Mao y el escultor Li Hara acaban por creer que era efectivamente Kigua. Además, los periódicos publicaban la muerte de Calimán y con eso se desvanecían las sospechas de Li Hara. Mas, Lon Mao se disponía a buscar a Tagashichan y Yasolin para saber realmente si Calimán estaba muerto. Calimán tenía que ir a dar la orden a los contrabandistas para que esa noche estuvieran preparados a descargar las joyas que venían en las bodegas de un barco llamado Litania, que esa misma noche atracaría en los muelles. La clave para que todos estuvieran preparados era decir: esta noche hay luces en los muelles. Calimán llevaría el mensaje y así descubriría a todos los contrabandistas. Pero antes de salir del museo, había descubierto a Lon Mao hablando con la princesa Jazmín. Calimán pensaba que tal vez esa mujer era miembro de la banda, y cuando se disponía a alejarse, su presencia fue descubierta al tropezar con una estatua de cera. ¿Quién está ahí? Calimán trató de ocultarse, pero Lon Mao lo descubrió. ¿Tú? ¿Qué hacer aquí? ¿Espial? Calimán volvió a fingir la voz como Kigua. Señor, perdóname el estúpido Kigua. ¿Qué hacer escondido tras esa estatua? ¡Espial! No, señor, no, lo juro. La princesa Jazmín se interpuso entre Lon Mao y Calimán. Espere, Lon Mao, espere. Yo conozco a este hombre. Sí, ahora lo reconozco. ¿Cómo? Usted, honorable princesa Jazmín, conocela a este miserable. ¿Quién es él, este hombre? ¿Un impostor? ¿Un espía? Las miradas de Jazmín y Calimán se encontraban. Calimán se daba cuenta de que pese al maquillaje y la caracterización, Jazmín lo reconocía. Sí, esos ojos son inolvidables. Los azules ojos de Calimán lo descubrían. Un detalle que había pasado desapercibido para todos, Jazmín lo notaba. Calimán la miraba intenso y pensaba: me ha
descubierto. Puede desenmascararme ahora. Jasmine dijo fríamente: este hombre es un espía. Tal vez un asesino. Yo, Decil. No, señor. Ser un impostor. Calimán, mirando fijamente a Jasmine, pensaba: me va a delatar. Me va a entregar a Lon Mao. Lon Mao, tenso por la ira, interrogaba: ¿quién es este hombre? Jasmine de pronto sonreía. Parecía dispuesta a encubrir a Calimán. Este hombre es el mozo Kiwa. ¿Ese Kiwa? Oh, sí, es él. No le conozco. Pero hace un momento decir que era un espía. Tal vez un asesino. ¿Sí? A este hombre no conocí en el bazán del viejo Chong Mai. Sí, humilde Kiwa, recordando a tan hermosa señora. Pienso si tú, Kiwa, estás involucrado en el asesinato del viejo Chong Mai. Honorable señora, no, Kiwa, siendo inocente, señorita. Honorable princesa Jasmine, ¿está usted segura que es este hombre el Kiwa? Por supuesto. ¿Quién otro podría ser? No sabe él. Haber pensado que se trataba de un impostor, pero... Es Kiwa. Lo conocí hace tiempo en el bazar. Y no hay duda que es el mismo. Humilde Kiwa. Se siente honrado y que tan hermosa señora le cuide este humilde y desdichado esclavo, permitiendo que bese vuestra mano en agradecimiento. Calimán besaba la mano de la hermosa Jasmine. Era como una muestra de agradecimiento por no haberlo delatado. Lon Mao lo apartó furioso. ¡Un lado, imbécil! ¡No importuna más a señora! ¡Irte! ¡Irte de una vez, Kiwa! ¡Irte! ¡Kiwa merece! ¡Kiwa bendice mil veces el nombre de honorable princesa Jasmine! Calimán se alejó sonriente. Y Jasmine reaccionó fría hacia Lon Mao. Me marcho. De Koldar. Me intereso por comprar las valiosas joyas del honorable Li Haya. Esperaba que Jasmine saliera del museo. La vio cruzar la calle para abordar su lujoso auto negro y... Honorable princesa Jasmine, espere un momentito. Humilde Kiwa quiere agradecer de sus favores. Ya no tienes por qué fingir. Sé que es usted Calimán. ¿Y por qué no me denunció? ¿Por qué no le dijo a Lon Mao mi identidad? Porque no quiero que lo maten. Solo por eso. ¿Y qué hace usted aquí? ¿Qué lazos la unen con esta gente? Usted lo escuchó. Me interesan las figuras de cera. ¿Habló usted de joyas? Sí. Las figuras de cera son verdaderas joyas. Váyase de aquí, Calimán. Ahora le salvé la vida, pero... no podré seguirlos engañando mucho tiempo. Váyase. Váyase antes de que lo mate. Jasmine abordó su lujoso auto negro y dio la orden a sus guardaespaldas de partir. Y Calimán la vio alejarse. Oh, extraña mujer. Tan hermosa como enigmática. Esa noche, Calimán, haciéndose pasar aún por el difunto Kiwa, llegaba hasta uno de los barrios más sórdidos de los muelles. Allí donde los callejones parecían más estrechos y peligrosos. El barrio donde los marinos
gustaban de reunirse por las noches a celebrar. Era aquella una taberna de ínfima categoría, un antro de vicio donde los marinos reían y bebían como locos. La taberna del pez dorado, es aquí donde se reúnen los contrabandistas. Calimán penetraba con paso firme. El ambiente que se respiraba era pesado y asfixiante. El humo de los cigarrillos envolvía las figuras de los marinos y mujeres que se divertían. Un fornido marino detuvo bruscamente a Calimán. En su gesto había interrogación. ¿Qué haces aquí, Kiwa? Calimán comprendía que aquel marino era uno de los contrabandistas y fingiendo la voz como Kiwa dijo... Oh, esta noche, señor, hay luz en un muelle. Entendido. El marino dejaba libre a Calimán y continuaba bebiendo. Calimán avanzaba entre los marinos borrachos, diciendo en voz baja a cada uno de ellos: esta noche hay luz en los muelles. Esta noche hay luz en los muelles. Uno a uno, todos ellos iban recibiendo el mensaje de Calimán. Nadie sospechaba que aquel hombre no era Kiwa, sino Calimán, quien iba grabando en su mente el rostro de cada uno de los contrabandistas para, llegada la hora, poderlos atrapar. Oh, todos ellos pertenecen a los contrabandistas de joyas. En mi mente ha quedado grabado todos sus rostros. Cuando llegue el momento de detenerlos, sabré identificarlos. Solo que antes, debo saber cómo introducen las joyas robadas. Debo por regresar con el honorable Lijara. Calimán regresaba hasta el Museo de Cera. Era de noche y el escultor Lijara permanecía en los sótanos del museo, fumando su larga pipa de bambú, y con voz interrogante decía: ¡Kiwa! ¡Ah! ¿Qué hacer aquí? Honorable señor Lijara, Kiwa cumpliendo tu mandato. Kiwa llevando mensaje a todos los marinos. ¿Haberles dicho que esta noche haber luces en los muelles? Sí, honorable señor, sí. Pero humilde Kiwa quiere saber a qué hora llegando el barco con mercancía. Yo indicarte la hora en que deben ir a los muelles. Ahora déjame en paz. Yo fumando pipa. Y yo también esperaba órdenes. ¿Órdenes diciendo? ¿Órdenes de quién, honorable señor? Tus preguntas son estúpidas, Kiwa. Bien saber que no lo puedo hacer hasta las 5 horas de... El tigre de Hong Kong. ¿El tigre de Hong Kong? Luego tú, honorable señor, ¿conoces al tigre de Hong Kong? Nadie conocelo. Nadie haber visto su rostro jamás. Pero entonces, ¿cómo recibiendo órdenes, señor? Escuchar su voz solamente. Su voz quebrantal de todas partes. Sí. El tigre de Hong Kong es omnipotente. Estar en todas partes. Ahora mismo tal vez están escuchándonos. Pero nadie ha visto su rostro, señor. Nadie. Y ahora dejarte de hacer preguntas estúpidas, Kiwa. Vete. Sal de este cuarto y no te atrevas a regresar. Espera allá afuera hasta que dan la orden de ir a los muelles. ¿Necesitando estar solo para escuchar al tigre de Hong Kong? Sí, solo. ¡Cállate! Mira, Kiwa obedeciendo, señor. Calimán se alejó fingiendo humildad. Traspuso la puerta cerrándola suavemente
y quedó ahí a la expectativa, conteniendo la respiración para escuchar. Me quedaré vigilando. Debo estar presente cuando Lijara hable con el tigre de Hong Kong. Debo saber quién es. Lejos del barrio chino, en los muelles del este, la pequeña casa del difunto Chon Wai permanecía iluminada. En su interior, la bella Tagashi Chan y el pequeño Solín permanecían ocultos, siguiendo las órdenes de Calimán. Todo un día aquí encerrados, sin tener noticias de Calimán. ¿Lo viste anoche? Sí, sí, lo previne contra la princesa Jazmín. Le advertí que tal vez esa mujer pertenece a la banda. ¿Le dijiste que su vida estaba en peligro? Sí, pero parece que no le impresionó en lo absoluto. ¿O tiene demasiada confianza en esa mujer o no aprecia su vida? ¿Qué habrá sucedido desde entonces? ¿Cómo saberlo? Debemos estar aquí, encerrados en esta casa, hasta que Calimán vuelva. Podríamos dar parte a la policía. ¿Y para qué? Harían una investigación en el barrio chino. Sabemos que Lon Mao y el escultor Lijara son contrabandistas. Y fueron ellos seguramente quienes asesinaron a mi padre. ¿Y al policía? ¿Y a Kiwa? Y entonces, ¿por qué no denunciarlos? Hacen falta pruebas. Eso fue lo que dijo Calimán. Tenemos que permanecer en esta casa escondidos hasta que Calimán vuelva. Durante un instante, el pequeño Solín y Tagashi Chan quedaron en silencio. Luego el muchacho reaccionó mirando hacia una ventana. Tagashi Chan, ¿qué sucede? Me pareció ver una sombra en la ventana. ¿Una sombra? Sí, sí, como si alguien estuviera ahí, espiando. ¿Quién puede ser? Nadie sabe que estamos aquí. Saldré a ver. No, es peligroso. Calimán siempre ha dicho, cuando el peligro acecha es mejor afrontarlo de inmediato. Pero muchacho, quédese aquí, Tagashi Chan. Voy a salir a investigar. Caramba, la noche está más oscura que el fondo de un pozo. No se ve a nadie merodear y sin embargo alguien nos vigila. Debo saber quién es. Calimán así lo haría. ¡Vamos! El pequeño Solín cerró la puerta suavemente y avanzó entre la oscuridad. La niebla de los muelles lo envolvía todo. Lejos, las sirenas de las barcazas ululaban como fantasmas luminosos. No hay nadie. Debía haberme imaginado que alguien nos vigilaba desde la ventana. Solín abría desmesuradamente sus negros ojos, queriendo distinguir algo entre la niebla. De pronto, sintió que alguien se aproximaba por su espalda y... ¿Quién es? Un puño se estrelló con fuerza en su cara y cayó sin sentido. Creí que golpeó demasiado fuerte a muchacho. Pero con eso sé suficiente para no interrumpir mis planes. Aunque está yo en cierto, ¿eh? En esta vieja casa están escondidos. Lon Mao reía burlón al ver el cuerpo del pequeño Solín a sus pies. Luego avanzó lentamente hacia la casa. Esta vez, Tagashi Chan no es capaz de morir. Tagashi Chan permanecía quieta en mitad de la habitación, esperando el regreso del pequeño Solín. De pronto, se dio cuenta que la puerta empezaba a abrirse. Solín, ¿eres tú? Contesta. Buenas noches, Tagashi Chan. Lon Mao, tú. Oh, no, déjame, no. ¡Quieta! ¡No! ¡Quieta! Un movimiento y este puñal clavarse en tu garganta. Decil, ¿dónde está el Calimán? Calimán Molín. Calimán
Está muerto. ¡Mientes! ¡No! ¡Tú mientes! ¿Vas a decir verdad? ¿O tu hermoso rostro queda al desfigurado con este puñal? Sería una lástima que una cala tan bonita quedara llena de cicatrices. ¡Habla! ¡Habla! ¡Yo destrozar la cala! ¡Habla! Sí. Sí. Y yo decir todo. Calimán vive. Calimán vive. ¿Dónde está? Decir todo. ¿Dónde está el Calimán? Está con ustedes. Disfrazado como Kiwa. ¡Tú mentir! ¡No, no! ¡Mentir! ¡No, no! Kiwa molé la noche con el puñal que alguien le lanzó. Ya decir yo que no poder fallar. Kiwa está muerto. Sí. Sí. Calimán, disfrazarse como Kiwa. Estar en el barrio chino. Así que Calimán, habéis engañado. ¿Está con nosotros disfrazado de Kiwa? ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Dejadme! ¡Dejadme, los maos! ¡Dejadme! ¡Huil! ¡Huil, Tagasichani! Que ya encargarme yo de ti. Ahora lo importante es regresar al barrio y desenmascarar a Calimán. Está en una trampa que tiene una sola salida: la muerte. Junto a la puerta, espiando al escultor Li Hara. Sabía que de un momento a otro se entrevistaría con el misterioso y desconocido Tigre de Hong Kong. Li Hara permanece inmóvil, haciendo reverencias frente a un Buda. Ahora arroja incienso a un pebetero. Y hace sonar un pequeño tambor. Es como si estuviera invocando a los espíritus. De pronto, Calimán reaccionó al escuchar unos pasos. Es Lord Mao que llega, debo irme de aquí. Lord Mao avanzaba por el pasillo. Calimán apenas tuvo tiempo de trepar por una de las ventanillas laterales del mismo y escapar en el preciso momento en que Lord Mao llegaba a la puerta. Honorable señor Li Hara. Lord Mao se aproximó al escultor Li Hara, que permanecía en profunda oración ante un Buda. Señor, tú escuchad. Los ojillos verdosos de Li Hara se clavaron furiosos en Lord Mao. ¡Lord Mao, idiota! Honorable señor. ¿Cómo atreverte a interrumpir mis oraciones? ¿No sabes acaso que está invocando el espíritu del tigre de Hong Kong? Señor, yo... ¡Lárgate! ¡Dejadme solo! Antes de ver advertir peligro que acecha. ¿Peligro? ¿Qué clase de peligro? Escuchalo, honorable Li Hara. Calimán vive. ¿Calimán? ¿Está vivo? Sí. Él habernos engañado a todos. Calimán vive y nos vigila. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Entre nosotros. Ser muy astuto. Hacerse pasar por Kiwa. ¿Kiwa? El estúpido Kiwa. Ser Calimán. Sí. Haberse caracterizado como Kiwa. Verdadero Kiwa, ser muerto. Tenemos a Calimán atrapado. Calimán ha sido descubierto y no lo sabe. ¿Qué trampa mortal le prepararán Li Hara y Lon Mao? ¿Es el fin de Calimán? En nuestro próximo programa habrá más emoción y misterio en el Tigre de Hong Kong. Y recuerde, donde se halle una injusticia que reparar, o la emoción de una aventura,
o la belleza de una mujer, ahí está. Fue otra radionovela estelar de producciones RCN realizada por Alfa. Escúchela de lunes a sábado a esta misma hora por RCN. Using Powtoon.